Hello, hello. Good evening. Hello, everyone. Hola, hola. Good evening, everyone. Hola, buenas noches. Hi, teacher. Hello, teacher. Good evening. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Yes. Yes. Okay. Good. So welcome, everyone. Welcome to the English class. Welcome, Hazel. Welcome, Jose Alexander. Welcome, Jacqueline. Welcome, Jenny. Welcome, Dalia Azucena. Welcome, Emerson. Welcome, Bernardo. Welcome, Carlos Alberto. Okay, welcome, everyone. It's good to see you one more time. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su día hoy? How was your day today? Teacher. Yes. Solo que todavía estoy en oficina. Necesito mucho, pero sí la escucho y puedo ver. Okay, no hay problema. Uh-huh. ¿Qué tal fue sus días en su trabajo? Cuéntenme. Cansados. Oh. Ajá. Pero lo bueno es que no se mojaron, supongo. O sí se mojaron. O no llovió. ¿Sí? Sí. Igual una vez más, ya llevo 3 días seguidos en mojarme. Lunes, martes y miércoles. So you can imagine, ya. Yeah. Uh-huh. Y qué casualidad, 15 minutos antes de que salga del trabajo, comienza a llover fuerte. Ajá. Ok. Yo comprendo. ¿Ah? Yo lo comprendo. Yo recién salí y comenzó a llover. Ajá. Y lo difícil es que no pasa el bus. Y si no pasa el bus, se aguanta toda la tormenta. Ok. So welcome everyone. Welcome. Vamos a ver. Tenemos. Vamos a ver quién más. ¿Quién más? Bueno, pues no tenemos a nadie más. Voy a compartir pantalla en este momento. Déjenme buscar el documento primero. Déjenme buscar la presentación que voy a compartir esta noche. Ok, antes que todo, antes de comenzar, me gustaría saber cómo van con el trabajo de la plataforma. ¿Ya comenzaron? ¿No han comenzado aún? ¿Cómo va su trabajo en la plataforma? Yo aún no comienzo. Tengo problemas con la plataforma. Ya les comuniqué y me dijeron de que lo iban a revisar. Porque cuando ingreso no me han validado la cuenta, sino que no me aparece ningún contenido. Oh, o sea que le han dado acceso, pero no le han asignado el módulo. Uh-huh. Sí, eso. Ah, ok, gracias, José. ¿Alguien más? ¿Cómo van? ¿Cómo va ese progreso? Yo avancé, solo me he detenido en una que es de una clase que no hemos visto. Ah, ok, perfecto, no hay problema. Igual, ustedes pueden avanzar, por eso no hay ningún problema. En caso de que quieran avanzar, lo pueden hacer. And that is not a problem. Ok, recuerden, los viernes voy a estar actualizando cuadro de notas, entonces sí que tienen chance, ¿verdad? Hasta el viernes, si yo no me equivoco, pues mañana salimos de clase, si no me equivoco, ¿verdad? Viernes no habría clase. That's what I think. But we haven't been told yet, but I think they are going to let us know later. All right. No sé si Dalia, ¿cómo va con esa plataforma, Dalia?
Pues yo ya empecé. Ah, perfecto. Pero solo he hecho el día del día de ayer. Me hace falta la de hoy. Okay. Y la de las demás. Ok. Perfecto. Emerson, ¿cómo va esa plataforma? Y ya avancé, por lo menos con la primera sesión. Yo creo que ya terminé. Ok. Hazel, ¿cómo va con esa plataforma, Hazel? En proceso de querer empezar. Ah, vaya, no, se entiende, ¿verdad? Se entiende. Solo hacerles el recordatorio, por eso estoy preguntando ahorita. Digo, voy a aprovechar estos 5 o 6 minutos para hacerles el recordatorio. Vaya. Vamos a ver, Miguel, ¿cómo va esa plataforma, Miguel? Hola, teacher. Yo ya la inicié, creo que ya hice como 2 o 3 tareas. Oh, excelente, excelente. Vamos a ver, Jenny, ¿cómo va esa plataforma? Una creo que he hecho, una. Sí, yo les digo que se pongan al día. Porque entre más se les vaya acumulando, van a sentir un poco más difícil. Ay, tengo que hacerlas todas. Así que para evitarnos ¿cómo se llama? Un gran número de actividades por hacer. Pues yo les sugiero, ¿verdad? Que pues las vayan haciendo día por día. No son muchas, solo son de 5 a 10 preguntas, si no me equivoco. Así que, Carla, ¿y usted cómo va con esa plataforma, Carla? Hello, teacher. Yo esperaría el viernes, si no el viernes, ponerme al día, porque después de que estoy en la clase, todavía sigo trabajando y me estoy acostando muy noche, entonces ya no logro. Ah, ok. Seguir, pero sí, aprovechando que el viernes va a ser asueto, espero en la mañana ponerme al día. Está bien, perfecto. Ok. So, para todos también, ¿verdad? Para los que no les pregunté, yo espero que ustedes vayan trabajando y avanzando. Ok, perfecto. All right, so tonight, this is the topic for tonight. The topic for tonight, it's kind of interesting because that is the topic. The topic for tonight is how to use how much and how many. ¿Alguien sabe algo de ese tema? ¿Alguien ha escuchado algo de ese tema antes? How many and how much? Yes? No? Es como de cantidades. Yes, exactly. Para preguntar, how much and how many? Es lo que nosotros en español decimos cuánto. ¿Ok? O cuántos, cuántas. ¿Ok? ¿Cuánto? Todo eso. ¿Ok? Ok. So that is the topic for tonight. How much and how many? Good. Excellent. All right. This is the short agenda that I have. We are going to be reviewing lo que aprendimos el día de ayer. Then we're going to be playing an activity which is true and false sentences. Ok, creo que ya han jugado y han hecho esa actividad también antes. Then, vamos a hablar un poquito acerca de las time expressions, remember? Eso fue lo que hablamos el día de ayer, ¿se acuerdan? Time expressions. Voy a solo ya como en forma de review. And then, how much and how many. Countable and uncountable nouns. I remember, I think eso lo vimos en el módulo anterior, ¿verdad? Cuando escribíamos. There is and there are. No sé si se acuerdan cuando estuvimos viendo eso. There is, bueno, no conmigo, ¿verdad? Pero en el módulo, en el principiante 1, pues se debió de haber visto los contables y no contables un poquito, ¿ok? Cuando se vio there is and there are. All right. Entonces vamos a tener una actividad, una breakout room activity, y vamos a tener las practice. Ok, excelente. So, what is the objective for tonight? The objective for tonight is... Participants will be able to make questions with how many and how much. That's what we're going to be doing today.
We are going to be asking questions. Asking questions with how many and how much. O sea, ese es el tema para hoy. Ese es el objetivo. Redactar preguntas with how much and how many. Okay. Vamos. Okay. As you know, we always start with that. With the date. Okay. I need you to help me out. Quiero que me ayuden. I want you to help me. Okay. Who is going to help me? Yesterday was... Tuesday. Tuesday. Mm-hmm. Okay. Tuesday. 14. Tuesday. June. 14th. 2022. Okay, 2022. Good, excellent. What about today? Wednesday. Today is Wednesday. Wednesday. Mm-hmm. June. 15th. 2022. Okay, good. What about tomorrow? Tomorrow is Thursday. Will be Thursday. Thursday. Okay, Thursday. June. 16th. Ajá. 2022. Excelente. Ahora, Jenny me va a leer el primero. Carla me leerá el segundo. Y vamos a ver quién está debajo. Y Emerson me va a leer el último. ¿Ok? Vamos. Ok. Uh-huh. Jenny. Yesterday. With today. No sé cómo se dice junio. Ajá, okay. 14th. 14, 20. Okay. Okay. ¿Alguien me le puede ayudar, por favor, a Jenny? Uh-huh. Ah, te voy a dar el dólar. Xiomara. Ajá, Xiomara. Uh-huh. Yesterday was Tuesday, June 14, 2022. Okay, good, thank you. Okay, Jenny, le voy a dejar una tareita a usted y es practicar los números, okay? Okay, thank you, Jenny, and thank you, Imelda, okay? Thank you. Y no se preocupe. Yo creo que al final del curso vamos a practicar números, así que también va a ir aprendiendo acá con nosotros, Jenny. Así que, no worry, ¿ok? Be happy. Ok, Carla. Uh-huh. Today is Wednesday, June 15, 2022. Ok, good. Thank you, Carla. Next, Emerson. Tomorrow will be Thursday, June 16, 2022. Ok, good. Excellent. Thank you. Thank you so much. Okay, I'm going to clear that up, okay? And then, let me see. Okay, here we go. Okay, let's move on. All right. So, yesterday, we were talking about previews. We were talking about time expressions. ¿Se acuerdan ustedes de las time expressions? ¿Cuáles time expressions did we study yesterday? Every day, every week, every year. Ajá. ¿Qué más? Ajá. Daily. Okay. ¿Qué más? What else? Weekly. Mm-hmm. Ajá. Another one.
Monthly. Monthly. Ajá. ¿Qué más? Ajá. ¿Qué otra vimos? Next day. ¿Ah? What? También vimos every year, ¿se acuerdan? También vimos every week. Mm-hmm. Okay. Every year, every month, every day. Ajá, very good. Every day, month. Every week. Ajá, every week. Every month. Okay. Every year. Those were some time expressions. Ahora bien, what I want you to do is, okay, vamos a quedarnos ahí porque más adelantito vamos a utilizar lo siguiente. Let me see, okay. Okay. Okay, ahora que ya tenemos las time expressions, I would like you to use, ¿cuál? ¿Qué vamos a utilizar? Estas, okay, wait. Estas time expressions, like weekly, daily, every week, monthly, every month, every day, every year. Eso lo vamos a utilizar con las siguientes partes que vimos también, ya lo vimos, ¿verdad? Que son las siguientes. Estas daily activities that we do in our office. ¿Se acuerdan que tenemos check my email, type a letter, write a report, attend a meeting, call clients, read a report, visit clients, and organize meetings? Eso ya lo vimos desde el lunes, hemos estado viendo eso, ¿verdad? Entonces ahora quiero que por favor me utilicen entonces, para ver si lo pueden utilizar, que utilicen una time expression. Una time expression using cualquiera de estas actividades que están o la de ustedes. Eso también lo hicimos el día de ayer. All right. Please write a sentence in your notebook. Notebook. Y cuando yo le diga a usted, usted me la va a leer. Okay. So write the sentence using time expression and using una de estas actividades. Por ejemplo, look, for example, I'm going to write my example. Imagínense que yo he decidido que voy a utilizar weekly. Ok, perfecto. ¿Cuál es la actividad que quiero hacer entonces? Oh, ok. I attend a meeting with my boss weekly. ¿Sí? Weekly. Ok, that is my sentence. Ahora es el turno de ustedes. Escriban una oración, por favor. Okay. Okay, vamos. Creo que alguien la escribió acá. Oh, no. Hazel es que está diciendo que tiene problemas. Okay, yes, Hazel. There is no problem. Se acuerda que yo les mencionaba, ¿verdad? Que si en un momento ustedes están teniendo problemas con la conectividad, pueden apagar su cámara y encenderla cuando sea el momento. Igual, ¿verdad? Y es entendible. Okay, vamos a ver. ¿Tenemos listas las oraciones? Una oración. ¿La tenemos lista? Yes, teacher. Okay, good. Vamos entonces a comenzar con Jenny. Vamos a ver, Jenny, ¿tiene lista su oración? I organize Phyllis meeting. 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 Okay, good. Thank you, Jenny. Siguiente. Next, José Alexandre. Alexander. Uh-huh. I write a report monthly. Okay, I write a report monthly. Good. Next, Carla Eugenia.
I write a report for sales every day. Good job. Okay, thank you. Vamos a ver, Imelda. I read a report daily. Good. What about Vladimir? Vladimir? Hi, teacher. I check my emails every day. Okay, good. Excellent, Vladimir. Next, Dalia Azucena. I read a report every day. Okay, good. Let me see, Jacqueline Vanessa. No tengo no he hecho la oración, teacher. Okay, thank you. Emerson. Okay, teacher. Mm-hmm. I go to visit clients weekly. Okay, good. Miguel Tovar. No la tengo, teacher. Estoy... Ah, okay, no worries. Xenia. I pay the cell phone monthly. Okay, good example. Vamos a ver quién más se me quedó. ¿Quién se me quedó de todos aquí? No sé si Hazel me puede dar su oración. Pensé que me iba a salvar. No. Se salva de la cámara, pero no de las oraciones. Ajá. I check my email daily. Okay, good. Okay, si se me quedó alguien, pues me disculpo. En la siguiente lo vemos. Okay. So basically, that's what we did yesterday. That's what we were doing yesterday. All right. However, today we are going to continue. All right. So what are we going to do today? Today we are going to write 3 sentences. Okay. 3 sentences. ¿Cuántas oraciones? How many? Write. How many sentences? How many? ¿Cuántas? ¿Cuántas oraciones vamos a escribir? Three. Perfecto. 3. Okay. This is 3 sentences. 2 sentences are going to be true. Okay. So, y la última sería una falsa. Okay, one false. Okay, ¿de qué van a ser las oraciones? They have to be about you. Acerca de ustedes. Okay, 2 oraciones que son verdaderas acerca de ustedes y una falsa. ¿Estamos claros hasta el momento? Is that clear? Yes, teacher. Okay, good. Look my example. Miren mi ejemplo. I have visited Paris. That's the first one. Okay. The second. I jumped off from an airplane. Esa es la segunda. Y la última. I have a pitbull. Esas son mis 3 oraciones. All right. Okay. Entonces. Ahorita no les voy a decir cuál es la verdadera, porque quiero que ustedes escriban sus 3 oraciones. Vamos, 3 oraciones, 2 verdaderas y 1 falsa acerca de ustedes. Ok, vamos, escribiendo 3 oraciones acerca de ustedes. Ok, tenemos para hacer esas 3 oraciones 2 minutos.
Ok, ¿cómo vamos con esas oraciones? Casi, casi. Ok, casi, casi. Muy bien, muy bien. Oraciones acerca de ustedes, por ejemplo, cosas que les gusta, acerca de su familia, about your family, your hobbies. Solo ustedes sabrán que son dos verdaderas y una falsa. Y nosotros tenemos que adivinar la que es falsa. The false sentence. Ok. All right. Who has finished? ¿Quién terminó ya? ¿Vamos? Me. Okay. Perfecto. ¿Quién más? Who else? Okay. You don't care. Okay. Emerson, ok, good. Vladimir, good. Ok, vaya, mientras terminan, ayúdenme por favor, ayúdenme. Adivinen cuál es la que es falsa de estas tres oraciones. La primera. I have visited Paris. True or false? True or false? True. True. Ok, true. Vamos a ver. Levanten la mano los que dicen que son true. True, true. Emerson, ok. Only Emerson thinks that is true. ¿Qué más? Vamos a ver. Ok, José Bernardo también. Vladimir también. Hazel también. Ok, vamos a ver. Ok. Let me see. ¡Tarán! Yes, that is true. Okay, that is true. Nice. Second, vamos con la second. I jumped off from an airplane. Va, pueden bajar la mano, por favor. Pueden bajar su manito ahí. Va. ¿Quién cree que esa es verdadero o falso? What do you think? I jumped off from an airplane. Jumped off. True. 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 Ok. Aquí va a estar la decisiva. Porque aquí o una de las dos es falsa porque tiene que salir una falsa. Vamos a ver la siguiente. Ya les voy a decir la respuesta de la letra B. What about letter C? I have a pitbull. True or false? False. 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 Ok, vamos con letter B. I'm sorry to disappoint you, but yes, that is true. Yes, I did skydiving. Skydiving from an airplane, so yes, that is true. I know, I'm a crazy. When I was a student, I was crazy. And now that I'm a teacher, I'm even crazier. Soy más loco. Okay? Yes, so I jumped off from an airplane. Yes. I don't know what I was thinking. Probably because I didn't have my daughter, but now that I have a daughter, creo que lo volvería a hacer. No, I wouldn't do it again. I wouldn't do it again, I think. I don't know. Okay, definitely, vamos a ver. So definitely the last one, I have a pitbull. I don't have a pitbull. Hace unas semanas, pues, lo tenía, pero ya no lo tengo. So I have a pitbull. I don't have it anymore. All right, good. Ahora que ya saben cómo funciona la actividad, ahora es tiempo de que ustedes compartan sus oraciones. But you are going to share your sentences with your classmates. Para ello, I'm going to create breakout rooms. En sus breakout rooms van a compartir sus oraciones. Así que tengo tres grupos de 4 o 5 participantes. That is good. Okay. O los hacemos más cortitos, creo que para ser más rápido. Yes. Yes, Imelda, tell me. How do you pronounce tengo? I have. In English.
I have. I have. Thanks. Vaya, va a ser cuatro grupos. En el grupo, ustedes van a leer sus oraciones y sus compañeros van a decir cuál es la verdadera y cuál es la falsa. ¿Estamos claros? Is that clear? Yes. Yes. Okay, perfect. Yes. Okay. Pónganle allí, ¿verdad? Sabor para que sus compañeros estén como, really? I didn't know that. Uh-huh. Okay, vamos, vamos a hacer la actividad. Okay, vamos. Bien, con frío. Empiezo. Uh-huh. Okay. I work in a drugstore. I have four dogs. I have two cars. What is sentence is true or false? Yo digo que la primera es false. Okay. The next classmate. Las otras pues son las true. No, la otra compañera, ¿qué dice? Este, I love to play piano. La segunda, I eat dessert every week. Y la última, I like to drink beer. Ay, no sé. The last one is not true. If I can participate. Pero ya me callo, ¿verdad? Lo dejo ahí. No sé qué dice Dalia, no sé qué dice Miguel. ¿Puedes repetirlas? Vaya. The first is, I have exam tonight. The following is, I don't know, play golf. The siguiente, I read a new newspaper. What is false? Number three. No. Carla, para ti, ¿cuál es la falsa? Pero hace de tiempo pasado. Go. Ajá, hace, o sea, tiempo atrás. Permítame. Teacher, I have a question. Yes. How do you say viajé hace 10 días? I traveled 10 days ago. I traveled 10 days ago. Viajé. I traveled. Oh, si quieres decir yo fui, si usted puede decir yo fui, es I went. I went 10 days ago. Mm-hmm. Okay. Lo pude escribir. Yes, yes. Ahorita lo escribo acá. Mm-hmm. Okay. I traveled 10 days ago. 10 days ago. I traveled 10 days ago. Y pueden decir a dónde. O pueden decir, por ejemplo, I traveled to Europe, Europa, 10 days ago. Mm-hmm. I traveled to Europe 10 days ago. Okay, teacher, thank you. Carlos, that's true. Vaya, ¿cierto o falso?
True. False. False. Falso. Sí, I know my students. Uh-huh. La última, vale, la tercera. I living on the beach. Falso. No. No, es... Sí. Lo tengo que jugar ahí. Yo no vivo en Santa Ana. That's true. No, it is. No, yo no. Tengo que decir eso. Bien, pues entonces es number two. I don't know. It goes. Yes. It's false. Okay. Vamos, Carla, ¿y tú? Vaya. Se escucha bien. Si no las escribo sí. Igual. Sí, sí se escucha. Escucha, sí. La primera, I have a Siberian husky. I like purple color. I have three children. Repite la última. I have three children. ¿Cuál es la falsa? ¿Cuántos hijos dijiste que tenías? I have three children. Ah, pues es la number one. ¿Ah? Number one. No, number three is false. No. Number two is false. For me, I think number two is false. Es que ya, es que lo de los hijos, creo que ya en una ocasión dijo que tenía tres. Entonces, yo creo que es la number one. No. No. Yo escuché al perro latir. Ahorita acaba de escuchar al perro latir. So, y yo conozco los husky porque los husky son mis perros favoritos. Which one? Two. Which one? Number two. I know. False. So? I have three children. No, I don't have three children. I do. Ah. Okay. Okay, okay. Terminaron, ¿verdad? ¿O falta bien. Alguien? No ¿Faltan? Terminamos, chico, okay. Los tres. Bueno, deme unos segundos para terminar, ¿ok? Okay. A veces digo que tengo tres pros por el chucho. Ah, ya ves. Okay, welcome back. Welcome back from that funny activity. I got to know more about you. For example, I heard somebody, one of your classmates saying that that she has three children because she has one extra animal considering as a children or as a child in this case. Okay, so welcome. ¿Quién quisiera compartir algo? ¿Quién quisiera compartir algo que ustedes no sabían? Como que, wow, no sabía esto de mi compañera. ¿Alguien? Uh-huh. ¿Anyone que quisiera compartir de sus compañeros? Don't be shy, please. ¿Qué aprendieron de su compañero? Algo que no sabía. Hazel, bueno. Imelda no tiene babies. Ah, okay. Okay. All right. Vamos a ver. Thank you, Jenny. ¿Qué más aprendieron de sus compañeros? Xenia, ¿qué aprendió de sus compañeros usted? Uh-huh. Aunque una de las compañeras no tiene bebé. Oh, okay. Okay, ¿qué más? Además de eso, ¿qué más? Ah, un compañero tiene cuatro pitbulls.
No, no sé si eran pitbull o perros, sí. That is Vladimir, right? Vladimir has a lot of dogs. A ver. Okay, good. Thank you. Vamos a ver, Carla, ¿qué aprendió de sus compañeros, Carla? What do you learn from your classmates? Emerson. Ajá. Escribe. I read a new paper. And read or write? Read. Oh, read a new paper. Huh. What one newspaper? Emerson? ¿Cómo se llama el periódico que lee? Periódico ese de la prensa gráfica y el mundo. Leo dos. Oh, so you read that. Usted lee eso. Yeah, read. Ah, okay, good. Ajá. Okay, good. Thank you. Vamos a ver. No sé si Yancy participó, creo que no, ¿verdad? Yancy no estaba aquí. ¿O sí, Yancy? ¿Participó haciendo la actividad? No, ¿verdad? No. Ah, okay. I forgive you then. Vamos a ver, José Alexander, ¿qué aprendió de sus compañeros? What did you learn from your classmates? Something that you didn't know. Que Dalia tiene tres hermanos, dos hermanas y un hermano, creo. O no sé si era al revés, ya me confundí. Pero Ah, okay, that's good. All right, thank you. ¿Alguien más que quisiera compartir algo de sus compañeros? José Bernardo, veo que quiere decir algo de sus compañeros. Sí, recordando la localización de el origen de un compañero y que otra compañera tiene un trabajo muy, muy, muy delicado e importante también. Oh, ok, interesante. Me pregunto quién será, ajá. But that's confidential information, I think. Right, Jenny? Mm-hmm. I think, I don't know. Uh-huh. Okay, well, I don't know if it's Jacqueline. Uh-huh. Okay, excelente. Bueno, me voy a pasar a tomar la asistencia en este momento. Por favor, enciendan sus cámaras. Thank you for having participated. I really love this activity because I think we had time to know and learn more about our classmates. Se aprende más de sus compañeros by doing this activity. All right. Por ejemplo, no sabía que Carla tiene un husky. Right, Carla? Yes. Okay. Mm-hmm. They are some of my favorite dogs. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Vamos a pasar a las tomar asistencia. Eduardo Franco Núñez. Eduardo. No está. Okay. Miguel Ángel Tobar. Present, teacher. Good. Carlos Vladimir. I am here, teacher. Nice. José Alexander. Present. Good. Douglas Arturo. No está. José Bernardo. No está. Present, teacher. Oh, ¿qué le pasó ayer? I didn't see you yesterday. No, teacher. Ayer tenía fiebre y migraña. Oh. Eso fue que no me conecté. Okay. Pensé conectarme, pero no aguantaba el dolor de cabeza. Okay. No worries. Emerson Ulises. Emerson. Present, teacher. Good. Katy Almairén. No está. No, mis lentes no. Okay. Dalia Azucena. Present. Oh, I didn't see you yesterday, Dalia. Everything is okay? Is everything okay? Tuve problemas con la conexión, entonces no me pude conectar. Okay. Carla Eugenia Hernández. Present, teacher. Good. Jenny Gabriela Carpio. Present. Nice. Ilcia Mariel Portillo. Ilcia. No here. Carlos Alberto Castro. Present, teacher. Okay, Yancy Kelita. Present. Good. Eric Giovanni. No here. Mm-hmm. Hazel Sofia. Present, teacher. Good. Jacqueline Vanessa.
Present. Good. Brian Alexander. Here. Imelda Xiomara. Y Xenia Floricelda. Present. Okay, good. No sé si se me quedó alguien. Anyone? Okay, ahí está. Veo okay. Que había una interferencia ahí. ¿Se me quedó alguien? ¿No? Todo, ¿verdad? Okay, perfecto. Thank you. What is the husky? I didn't see it. I didn't see the husky, José Alexander. Lo presentó Carla. Oh, yo estaba diciendo, estaba leyendo los nombres de ustedes. That's not fair. Por eso no lo había. That's not fair. No es justo, okay? Okay. Let's continue. Let's continue to the. Is that a male or female? Is that a boy or a girl? Eugenia, is that a boy or a girl? The husky. A boy. Oh, what's his name? Hercules. Hercules, okay. Okay. Okay, good. All right, so let's move on. And as I said before, the topic for today is how much and how many. So in order to start learning about how to use how much and how many, it's very important that we know when to use it, how to use it, and specifically, what kind of nouns do I need in order to use how much and how many. That's why it's very important that we know how to differentiate countable nouns and uncountable nouns. If you don't know how to use how much and how many, it's very important that you know the difference between how much or uncountable nouns with countable nouns. Como su nombre lo dice. Como su nombre lo dice acá. Okay, give me a second. Voy a mover algo para acá. Okay. Como su nombre lo dice ahí. Non-countable nouns. They are singular only. For example, wine. What is wine? In Spanish, what is wine? Vino. Vino, exactly. Vino is uncountable or non-countable. Okay, si ustedes ven, por ejemplo, acá, uncountable, es lo mismo a como que yo diga non-countable. De otro, lo otro es ice. Hielo. That is uncountable. Así como también knowledge. Knowledge means conocimiento. Los nombres abstractos son no contables porque no puedo decir un conocimiento, dos conocimientos, tres conocimientos, cuatro conocimientos. I cannot say that in English. On the other hand, contable, nombres contables. Yes. They can be singular or plural. For example, one orange, two oranges. ¿Verdad? Pues los puedo contar, right? The same with hamburger. One hamburger, two hamburgers, three hamburgers, etc. So the same with elephant. One elephant, two elephants. Pero no son los que se balanceaban, ¿verdad? Sobre la tela de una araña. No, they are not those ones. Okay? But definitely, just keep in mind, los nombres contables sí los puedo contar. Por ejemplo, my cell phone. Okay? My cell phone. Okay? That is a countable noun. But what about water? ¿Puedo contar el agua? ¿Puedo decir una agua, dos aguas, tres aguas, cuatro aguas? No. No, liquids cannot be counted. Sin embargo, sí puedo contar una botella de agua, yes, pero el agua por sí sola no la puedo contar. Okay?
Si yo tengo una bolsa de agua, sí la puedo contar. Pero el agua por sí sola, I cannot count it. Si yo no puedo contarla, entonces quiere decir que es uncountable noun. All right, sigamos. Recuerden, si tienen una duda, por favor, háganmela saber si tienen una duda. Mientras esté explicando, no hay problema. Usted me puede interrumpir and no worries. I can go and teach you and explain what or answer any question that you have. Eso es algo importante. Yes, yes, Bernardo, tell me. Así como con el ejemplo del agua, que se puede contar solo si es acompañada de algo, un bote, una bolsa, etcétera. Podría ser lo mismo con el hielo, si está, ejemplo, en cubos. Exactly, yes. Eso, that's a good question, yes. For example, if it is in cubes, yes, you can count them. Por ejemplo, dice, how many cubes do you want? Por ejemplo, si usted va a un bar y le dicen, ¿cuántos cubitos de hielo? Oh, tres. So you say, three. Okay? O si viene en una bolsa de hielo, yes. Okay? For example, if you go to the gas station and you go and look for ice, you can buy 1, 2, 3, 4, 5 or more bags of ice. Bolsas de hielo, bags. Okay? Thank you. Thank you for asking. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Any other question? No? This is in a general way. Okay, look this information. Non-countable nouns cannot be pluralized. Okay, no pueden ser pluralizados, los nombres no contables. Therefore, they cannot be preceded by a number of or A or N. Let's go to the next slide, la siguiente. Look, as I said before, count nouns or countable nouns, things you can count. For example, carrots. Okay, for example, trees, apples, dog, potatoes, car, hats, pencils, bicycles, house, banana, chicken or hen, or in this case, car. So, si ustedes pueden ver, todos esos nombres los podemos contar. Y por ejemplo, como decía la explicación anterior, por ejemplo, con carrots, yo puedo decir a carrot, ¿sí? Two carrots. There you go. A carrot, two carrots. Va. ¿Estamos claros hasta el momento? Yes, sí. Okay. Una pregunta. Yes, yes, yes. Tell me. ¿Qué va a determinar si vamos a usar a carrot o one carrot? Well, no, it's not really, it's not like, okay, there is a rule for that. There is not a rule for that. Okay, for example, I can say, I want one carrot. Or you can say, I want a carrot. There is not a rule for that. There is not a rule that you need to follow. As far as you are using grammatically correct the structure, that matters. Eso es lo que importa. Okay? Pero, por ejemplo, you can say, hey, I want one apple. Okay, good. There you go. I want an apple. Okay, there you go. There is nothing wrong with that. Okay? Thank you, Alexander. Thank you. All right. Vamos a los nombres no contables. Let me see. Yes, 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 yes. Okay, I have more information, for example, about uncountable nouns. Por ejemplo, la comida, food, beef, la carne, butter, cheese, meat, rice, salt, and sugar. Esos son que nombres no contables. Lo mismo, le vuelvo a decir acá. La sal se puede contar siempre y cuando sea en bolsa. I mean, en libras. For example, 1 pound of salt. Or 1 bag of salt. Una bolsa de sal o una arroba de sal. O un quintal de sal. In that case, yes, you can count it. What about liquids?
lo decía anteriormente, los líquidos. Water, milk, olive oil, soup, tea. Materials, leather, metal, all those are some example of what? Some uncountable nouns. Okay? Por ejemplo, weather, ice, rain, snow, weather, those are uncountable. Lo mismo con las materias. Okay? Las materias de art, geography, English, science, biology, etc. Okay. Is there any other question? Hay una pregunta acá. Ahora que ya sabemos cuáles son los nombres contables y los no contables, ahora sí creo que ya podemos entrar al tema de cuándo utilizar how much and how many. So, I need a volunteer. Necesito a, vamos a ver, Bernardo. ¿Me puede leer esta parte, Bernardo? Esta parte de how many, please. Y José Alexander me lee la parte de how much. Okay. How many interrogative terms used with countable nouns precede countable nouns such as the number of people, number of days, number of apples, number of bottles, number of people, number of books, etc. Thank you, Bernardo. Okay, José Alexander. How much interrogative terms you said with uncountable nouns? Precede uncountable nouns such as the amount of money, price, and uncountable quantities such as time, liquids, quantities, full quantities, etc. Okay, good. Thank you, Bernardo, and thank you, Alexander. Yes. As your classmates were reading, we use how many con. Aquí está la clave, mire. Aquí está la clave. Give me a second. Okay, here we go. Aquí está la clave. How many? How much? ¿Sí? How much? Ahí está la clave. Si ustedes saben si un nombre es contable o no contable, ustedes van a saber cómo utilizar how much. Por ejemplo, si ustedes saben que el agua es, ¿qué es el agua? ¿Es contable o no contable el agua? Water. Uncountable. Uncountable, ok. So, ahora, como yo sé que es uncountable o no contable, oh, definitely. Yo quiero saber cuánta agua tiene o cuánta agua bebió. How much water do you drink or do you drink? How much water? ¿Cuánta agua quieres? How much water do you want? ¿Ok? Ok. Ahora digamos, yo quiero preguntar acerca de apples. ¿Countable o no countable? Apples. Countable. Oh, countable. Entonces voy a utilizar how many. ¿Cómo podría ser una pregunta? Yo quiero saber acerca de las apples. How many, cuántas, how many. How many. Por ejemplo, yo le quiero preguntar a Julianito, ¿cuántas manzanas quieres? ¿Cómo sería esa pregunta? ¿Cuántas manzanas quieres? How many apples do you want? Ajá. How many, y aquí lo voy a escribir, mire, eso es un excelente ejemplo. How many apples do you want? ¿Sí? Y ya vamos a verlo relacionado al trabajo. Ahorita estamos viéndolo relacionado a las comidas, pero ya en la siguiente hora, en esta hora que vamos a comenzar, vamos a verlo relacionado al trabajo. ¿Ok? Por ejemplo, vocabulario relacionado al lugar donde ustedes trabajan. So, how many apples do you want? Va, perfecto. Ahora que ya tenemos eso también libre, ahora nos vamos para la siguiente. Ok, these are some examples about when to use how much and how many. For example, butter, ¿sí? Tenemos butter. Tenemos money. Ajá. Yo sé que muchos les preguntan, hey, ¿cuánto dinero ganas? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? Y toda la gente está preguntando, ¿cuánto dinero haces? Ok, so, si ustedes quieren preguntarle a alguien acerca del dinero, ajá, van a utilizar ¿qué? How much. Ahora bien, si quieren saber acerca del cereal o arroz,
how much? Acerca del chorizo, comida, meat, or anything, how much? Okay. What about preguntas con how many? Acerca del libro, how many? People, how many? Toys, how many? All right. In this case, ball, how many? All right. So as you can see, todos los que ven a su lado derecho, all of them are countable. Pueden contar uno, dos, tres, cuatro. Todos los que están en your left, en su izquierda, left, left, all of them are uncountable now. All right. Okay, good. Vamos, continuemos. Let me erase that. Recuerden, por favor, si tienen una duda, por favor, let me know. Vamos a la siguiente. Ok, vamos a hacer una actividad ahorita para ver cómo estamos. Y es la siguiente. Vamos a saber utilizar how many and how much practice. Look at this example. Which one is the right choice? A or B? ¿Cuál será la correcta? B. 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 Yes. ¿Por qué es B? Porque apples is countable. Y recuerden, countable lo voy a utilizar con many y uncountable with much. Vaya. Ahora bien, como ya sabemos esa actividad, ahorita la vamos a jugar. Así que yo necesito, por favor, que tomen un rol activo para practicar how much and how many. ¿Estamos listos? Are we ready? Yes. Ok, here we go. Yes. Right. ¿Cuál sería esa? Ya saben, la primera. Ajá. B. 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 Very good. Vamos a ver. Next. Mm-hmm. B. 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 Va, miren, la clave. B. Ajá, ajá, correcto. Pero aquí le voy a dar la clave. La clave está acá, miren. Aquí está la clave. Exactly. Si ven una letra S o algo parecido, ¡ah! Entonces es que, how many? Very good. Next. Oh, déjeme borrar eso porque. A or B? A. 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 Respuesta definitoria, definitiva. A. Okay. Good. A. How much water is there? Mm-hmm. Okay, Jacqueline, no problem. Okay. A or B? A. A or B? A. B. A. Okay. A. 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 Good. Very good. Next. Me. B. 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 Excellent. Very good. Next. Okay, wait. A. A. Good. A. Very good. How much juice is there? What about bread? A. 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 Nice. A. Very good. Next. Butter. Mantequilla. Butter. A. 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 Yes. Good. Next. Sugar. A. 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 Vamos a ver. Good. Next. B. 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 Good. B. 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 B.
Yes. Okay. Yes. Aha, good. B. Aha, mangoes. Mm-hmm. B. Flower. A. What is flour, by the way? What is flour? Harina. Aha, good. Nice. Wow, that is impressive. A. How much butter do you need? Excelente. Good job. Good job. Nice, very good. Okay, excelente. Okay, vamos a ver. Okay, perfecto. Ahora sí ya sabemos cómo utilizar how much and how many. Therefore, vamos a ir todos juntos al manual. Por favor, saquen su manual de estudiante. Y vamos a ir a la página page 16 and 17. Page 16 and 17. Okay, page 16 and 17. Ahorita comparto pantalla. Okay, vamos a sacar su student manual, please. Okay, page 16 and 17. All right, estamos acá. Page 16 and 17. Okay? All right. What are we going to do right now? I have a question for you. Ahí van a ver una pregunta que hay acá. Miren, dice, how many days a week do you work? Vamos a ver, ¿quién me quiere contestar a esa pregunta? How many days a week do you work? I work 5 days. Ah, okay. Vamos a ver, ¿alguien más? ¿A quién le quiere preguntar a quién? Quiero dos voluntarios. Alguien que le pregunte a alguien. Esa misma pregunta. Hello. ¿Quién quiere hacer esa pregunta? How many days a week do you work? Como veo a Hazel muy ahí queriendo participar. Ok, Hazel, escoja a uno de sus compañeros y pregúntale. Jenny, how many days a week do you work? Yes, that one. Mm-hmm. Okay. How many days a week? Aquí está, miren. How many days a week do you work? No Jenny? Sé. Okay, that's good. Okay. Hazel, choose another classmate. Thank you, Jenny. Thank you. Mm-hmm. Hazel, escoja otras compañeras. Okay. Carlos Alberto Castro. Okay, good. How many days a week do you work? All. Okay. ¿Cuántos son all? How many are all? ¿Cuántos? How many? Ajá. Seven. Seven. Okay, good. Seven. Okay. So thank you. Thank you, everyone. Thank you, Carlos. Thank you, Hazel. Okay. Listen, I have a conversation right here. ¿Ustedes la tienen ahí? Así que lo que vamos a hacer en este momento es, vamos a practicar esto. Esto es lo que vamos a practicar.
Ok, espero que todos tengan su manual. Todos lo tienen, ¿verdad? Yes. Yes, ok. Vaya, listen to me. Vamos a leerlo. Si usted lo quiere leer junto a mí, léalo. Si no, solamente me escucha. Por si tiene duda en alguna palabra. Ok, porque vamos a practicar esta conversación en parejas. Por eso quiero que me escuche bien para la pronunciación. All right. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work 5 days a week. And you? That's great. I work 4 weekdays. And sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money? Ajá, lo que les preguntaba, les decía el otro día. How much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. 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 All right. Question. Do you have any doubt? ¿Alguna duda? Any question about vocabulario? ¿Alguna duda del vocabulario? ¿Cómo utilizar how many and how much? ¿No? Ok. So, entonces, si no tienen una duda, lo que quiero que hagan es the following. Lo voy a mandar en parejas. Please, listen to me carefully. I would like you to participate. Ok, en parejas. Ok, por ejemplo, supongamos que yo esté trabajando con, vamos a ver, la primera que tengo acá, ok, con Jenny. Ok, nos ha mandado el maestro para que hagamos una breakout room. Entonces lo que voy a hacer es, ok, yo voy a ser Ben y Jenny va a ser Jeff. Y comenzamos a practicar. Ok, practicamos. And then cuando el tiempo finish, time is over, se regresan acá. Y luego pues yo voy a seleccionar al azar y van a leer y van a practicar el vocabulario. ¿Ok? ¿Is that clear? ¿Yes? Yes. Ok, good. Yeah. Perfect. Yes. Recuerden, es la página page 16. Así que si ustedes están desde una computadora o algo, pues yo les recomendaría que lo tengan en la mano. ¿Ok? Déjenme revisar para que tengan el chance de poder compartir pantalla para evitar el caso de ayer, ¿verdad? Vamos a ver. Multiple participants can share. Ok. Ya le di la opción que cualquiera puede compartir. Así que estamos. Preparo las breakout rooms ahorita. En algún caso puede ser que hayan 3 estudiantes. En algún caso. Si así lo fuese, pues acomódense allí, por favor. Ok. Please accommodate yourself. Ok. Ok, here we go. Si hay 3 participantes, acomódense allí, por favor. Ok, creo que el grupo número 1 quedaría de 3 personas, que sería Dalia, Jacqueline y Miguel. Son los únicos que quedarían de 3 personas. No sé si ya puede participar. Sí, solo luego el diálogo, ¿verdad? Sí.
Vamos a... Déjeme buscar la... ¿Qué página es? 16. Sí, ahorita. Así que pongámonos pilas, tenemos 5 minutos para practicar la conversación, ¿ok? Si tienen una pregunta, pues okay. Solo le dan clic allí en la manito y yo vengo acá a su room. All right. Gracias. Orbs and how much money do they play for an ex horse? Yes, I work extra hours. When there is too much work to do, each extra hours is around $10. I see. Will sometimes is not much time, right? Absolutely. Absolutely. Mm-hmm. Va, tenemos, ustedes tienen como 3 minutos más, así que sigan practicando, por favor, ¿ok? Va, ok. Ah, pues hoy soy Ben yo y ustedes Jeff. Yes. Bye. Jeff, how are you doing? Yes. I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Boy, Vladimir, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Jose. And sometimes. Really, on Saturdays, do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hours is around $10. I see. Well, sometimes there's not much time, right? Absolutely. Cambio. Right. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work 5 days a week, and you? That's great. I work 4 weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturday, do you work extra hours? And how much money do they pay? Really? On Saturday? Do you work extra hours? And how much money do you pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Yo siento. Ok, tienen todavía que... 1 minuto, así que continúen. 1 minuto casi regresamos, ¿ok? Okay. Yo siento que en la pronunciación la estoy recontrapegando. ¿Cuáles palabras? ¿Cuáles? Por lo menos donde dice Ben, quiero ver. Take notes, anótelas y cuando ya consulte, usted me dice las palabras y le repasamos, ¿le parece? Uh-huh. Bueno, ok. A ver.
Ay, teacher, cayó como el agua lluvia que está cayendo ahorita en donde yo vivo. Guay, ¿por qué? ¿Por qué? Yo realmente... ¿Cómo? No le entendemos. ¿Ah? No entiendo. Y no tenemos la imagen. Ah, yo consulté. ¿Tienen el libro? Sí, dijeron todos. No, nosotros no le hemos podido imprimir. Lo tenemos en el teléfono, pero estar buscando todo eso y entre tanto papel que yo cargo ahí en mi teléfono, me cuesta llegar. Imagínese, pero vaya, ahora le voy a jalar las orejas. Aquí hay una opción, que dice levantar la manito. Entonces, cuando ustedes tengan una duda, solo seleccionan ahí y yo automáticamente vengo acá. Entonces, me disculpo. Que nos dio pena. Pena, no. Por eso les dije el primer día de clase, por favor, no tengan pena, a medida que vamos a ir conociendo, vamos a ir aprendiendo. El que no pregunta, no aprende, así que los voy a seleccionar a ustedes dos allá, así que pónganse las pilas ahorita. No, teacher, no sean así, no he hecho nada. No, pero sí, para la próxima, si hay una consulta siempre, por eso me gusta hacer el modelo, y si hay una consulta, pues yo hago, pregunto, ¿verdad? Hay una consulta, está todo claro. El silencio a mí me da dos opciones. O una, está claro, o dos, pues tienen pena preguntar. Y casi yo le doy la duda, ¿verdad? Casi digo yo, no creo que tengan pena preguntar, pero al parecer en el caso de ustedes dos, creo que les dio pena preguntar. Que no les dé pena la próxima vez. Recuerden, estoy aquí para... La verdad es que vamos a ser bien sinceros. Nosotros nunca habíamos estudiado inglés y la verdad es que con el teacher anterior, pues él nos tenía un poco de paciencia por eso, porque le decíamos, mire, la verdad es que se sí, nos dificulta. Es entendible. Sí, es entendible y por eso les digo, cuando el alumno a mí me dice, por favor, ayúdeme, claro, pero si a mí el alumno no me dice nada, yo asumo, ¿verdad? Y ese es el problema a veces, asumir. Pero no se preocupen, así que aquí estamos, así que pónganse las pilas. Ahorita lo selecciona usted de todo. No, estoy bromeando. No, teacher, no sea así. Mire, no, estoy bromeando, así que... dice pedir ayuda. ¿Ah? ¿Cómo dice? Esa es la opción donde dice pedir ayuda. Ajá, cuando ustedes le dan ahí ese clic, el maestro automáticamente dice, Carlos, Alberto y Yancy Kelita están pidiendo ayuda. Entonces uno viene rápido acá. Y no espera, ustedes son el grupo número 7, por eso fue el último grupo. Y si ven, 5 minutos y no pasó nada, ¿verdad? Y me disculpo por eso, porque vengo grupo por grupo, entonces revisando de que todo está en orden. Pero tranquilos, así que es el tercer día de clase. Estuvo la vez nueva que yo tengo, por eso. Oh, ok, pero no se preocupen. No, lo he trasteado mucho por eso. Oh, ok, pero no se preocupen, es el tercer día de clase, así que vamos ambientándonos. Les prometo que para el último día de clase ustedes ya van a andar así, ¿ve? Chispas. Ok, así que voy a ir a revisar los otros grupos, ya casi regresamos, ¿ok? Thank you. Gracias. Qué vergüenza. Damos pena, vos. Y lo peor que me mandaron la foto y no la puedo subir, no sé. Espérenme, que eso quiero ver yo si la hay. Es que mire, pues está rosada la tengo que descartar. Ay, oh, Carlos. Ahí está. Ahorita, espérenme. Okay, thank you everyone. I know I gave you enough time, I think. Vi que estaban ahí practicando and I really, really thank you so much for running the extra mile because you finished and then you started and then you were practicing. All right. Before I start or before I select some of you, let me know. ¿Hay alguna palabra que no está muy clara en pronunciación? Que usted dice, yo creo que esta palabra no le doy, teacher, ni para adelante ni para atrás, teacher, con esta palabra. Ahorita voy a compartirles no se preocupen, ahorita voy a compartirles la pantalla para que ustedes me digan y practiquemos, ¿ok? Let me see. Ok. Ahorita comparto. Aquí estamos.
Vaya, ¿qué palabra es la que tienen problemitas? Y aquí estamos para ayudarles, ¿verdad? Recuerden, siempre les digo, si hay alguna consulta, por favor, háganmela. Ok, vamos. Vamos a ver. Va, absolute. La última. Absolutely. Uh-huh. Absolutely. Absolutely. Yo esa ya la aprendí. Ah, ok, good. Absolutely. Va. Otra que noté y es la pronunciación de esta palabra. Miren, aquí ve. No, ok, recuerden. En inglés, en este caso, la H es muda. Ok. Ok, no digo hour. Digo hour. Tampoco digo hour, 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 hour. Digo hour. Extra hour. Extra hour. Uh-huh. Uh-huh. Imagínense que, bueno, extra hour. Extra hour. Vale, ¿qué otra palabra? ¿Qué otra palabra no, no saben, no están seguros cómo se pronuncia? ¿Qué otra palabra? ¿Dónde está? ¿Dónde están los $10? Oh, ok. Around. 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 Ajá. Ok. Miren, aquí les voy a dar una clave de pronunciar. Si ven este diptongo, la O y la U es AO. Como por ejemplo, brown. Ajá. Around. Hour. ¿Sí? AO. Esa es la pronunciación. AO. Si ven la O y la U es AO. Around. Hour, ¿sí? Around, around, around. Va. ¿Qué otra? ¿Qué otra consulta tiene? Uh-huh. La que está donde dice uh-huh. I, how much money do they pay for it? Es, no sé, es extra hours. Ah, ok. Uh-huh. Extra hour, ok. Va, exacto. También ya. Extra, extra. Extra. Ok, esta palabra también, miren, esa no es H. Escuché ahí algunos de ustedes que decían H. Esa palabra se pronuncia H. Por ejemplo, how much money do they pay for each? ¿Sí? For each. Each extra hour. How much money do they pay for each extra hour? All right? Good. Vamos a ver. ¿Otra palabra? Ok. Ahora sí Saturday. Creo que... Saturday. Ok. Saturdays. ¿Sí? Saturdays. Ok. Saturdays. Ok. Vamos a comenzar entonces. Y los primeros premiados son... En esta esquina tenemos a... Tan, 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 tan... Los que no me quieran ver, ajá, a ellos voy a seleccionar los que se estén tapando la cara. Vamos a ver, los que estén riendo. No, mentira. Necesito voluntarios. ¿Quién quisiera participar? Voluntarios. Uh-huh. Diga, yo, teacher, yo quiero participar con mi compañero o compañera. Uh-huh. Bye. Vaya. ¿Quién sería entonces? Ok, vamos. Yo soy Ben. Ok. Dice, Jeff, how are you doing? I want to... No sé cómo se pronuncia esa palabra. Ask you. Ask mm-hmm. you how many days weekend do you work? Hey, Ben. Well, I work 5 days a week, and you? Yes, days, great. I work 4 weekdays, and some on Saturday. Really? On Saturday, do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hours? Mama? Oh. Mama? For extra hours. Hour? Mm-hmm. Mm-hmm. Hours. Mm-hmm. There hour. Is too much mm-hmm. work to do.
each extra hour is around $10. I see. Sometimes there is not much time with right. Absolutely. Okay, thank you, Hazel. Thank you, Jancy. See, Jancy, I know you can do it. Sabía que le iba a decir. Okay, thank you. I really appreciate that. But, ahora voy a seleccionar, hoy sí voy a seleccionar la pareja de, tan, 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 vamos a ver, la pareja de... Los hombres. Ah, vaya, pues vamos a ver, vamos a seleccionar a un hombre, entonces, ustedes lo piden, ustedes lo tienen. Ah, vamos a ver, a José Bernardo, la pareja de José Bernardo. Bueno, no sé con quién trabaja usted, Bernardo. With Vladimir. Ah, ok, perfecto. Jose, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Me perdió. José Bernardo. Sorry, me falló el micro. Hey, Vladimir. Well, I work 5 days a week. And you? That's great. I work 4 weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is so much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Good. Thank you, Jose Bernardo and Vladimir. Thank you so much. Bueno, ahora la última. Ahora vamos a ver, Vladimir, escoja a sus compañeros. ¿Quiénes van a participar? Ok, ahorita le digo quiénes van a participar. Va a ser Imelda y Miguel Ángel. Ah, ok. Imelda y Miguel Ángel. Ok, vamos. A ustedes les tocan ahora. Inicio yo entonces. Ok. Jeff, how are you doing? I want to ask you, for how many days we do you work? Well, I work 5 days a week, and you? That's great. Work 4 weekdays and sometime on Saturday. Really? On Saturday? Do you work extra hours? And how much money do you they play for each extra hour? Yes, I work extra hour. Each there is too much work to do. Each extra hour around $10. And see? Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay, good. Thank you. Thank you so much. Okay. Antes de que avancemos, voy a pasar asistencia ahorita, así que very quickly, por favor, enciendan sus cámaras y vamos a tomar la asistencia en este momento. Okay, thank you. Ya vamos a continuar con el tema. All right, Eduardo Franco. ¿Cómo está? Miguel Ángel. Ahí está. Present, teacher. Okay, Carlos Vladimir. I am here, teacher. José Alexander. Present. Okay, Douglas Arturo. No está. José Bernardo. Present, teacher. Emerson Ulises. Present, teacher.
Katiel María, Mayren, ¿no está? Dalia Azucena. Present. Thank you. Carla Eugenia. Present, teacher. Good. Jenny Gabriela. Present. Okay. Ilcia Mariel. ¿No está? Carlos Alberto. Carlos Alberto. Ok. No sé si alguien me pudiera apagar, por favor, el micrófono. Hay interferencia. Gracias. Va, repito. Repito. Carlos Alberto. Present. Ah, ok. Thank you. Yancy Kelita. Present. Ok, good. Eric Giovanni. Present. Ok, good. Hazel Sofía. Present, teacher. Nice. Jacqueline Vanessa. Ok, está. Brian Alexander. No está. Imelda Xiomara. I am here. Y por último, Xenia Floricelda Guillén. Present. Ok, excelente. Bueno, volvamos al tema muy rápidamente. Y se me olvidó decirles quién se queda el día de hoy. ¿A quién le había dicho que se iba a quedar el día de hoy? Hubo un pequeño cambio, ¿verdad? Dado que Miguel... bueno, en este caso creo que le toca a... ¿A quién le toca hoy? A mí, José Alexander. José Alexander. Hagamos algo, José. Dado que Miguel Ángel está acá y a él le tocaba el día de ayer, pero él pidió permiso y en el lugar de él tomó el lugar Carlos Vladimir. No sé, Miguel, si estaría de acuerdo si usted se queda los 10 minutos. Ok, teacher. No problem. Perfecto. Entonces, José Alexander, no hay problema. Mañana le tocaría a usted, así como se había dicho al principio. Ok, perfecto. Ok, entonces, Miguel, usted se me queda al finalizar la clase, 10 minutos. Para refuerzo, ¿ok? Ok, gracias. Ok, perfecto. Gracias por su disponibilidad. All right, va. Continuemos entonces ahorita. Y es lo siguiente. Quiero que, por favor, practiquemos todos. Ok, repitan después de mí. Repeat after me. How many? How many? Many, many. Ok, how many? How many? I'm repeating this one because I could hear some of you saying how money, como money, de dinero. Okay. Many. Y este es many, no money, many. Okay. How many? Okay, perfecto. Vaya, lo otro es how much. How much? Repeat after how me, please. Much. Okay, how much? How much? Okay, good. How much? Vamos con esta palabra que les decía hace rato. Ajá, exactly. Vamos con esta palabra. Hour. 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 Okay. Hour. 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 Yes. So, hour. Extra hour. Extra hour. Okay, extra hour. Okay, good. Vaya, la otra es esta expresión. That's great. That's great. Yeah, that's great. That's great. Okay, good. Vaya, si ustedes ven acá, aquí hay una pequeña explicación. Look. Y dice, eso es lo que estábamos viendo anterior, ¿verdad? Dice, how many for countable nouns, hours, days, weeks, year? Utilizamos how many por nombres contables. Por ejemplo, how many hours? Para preguntar, ¿cuántas horas? How many days? Uh-huh. Por ejemplo, how many days do you receive for vacation? Okay. Si quieren saber acerca de las vacaciones, how many days do you receive? How many weeks? ¿Sí? How many years? Okay, how many years?
Ok, y pónganle ahí, por favor, mucha atención a esta parte, porque los últimos 10 minutos vamos a hacer una actividad en la cual van a escribir oraciones ustedes con how many and how much. Ok, va a ser en grupo, así que no se preocupen tampoco. Ok, vamos a hablar otra parte. Look at this example. How many days a week do you rest? How many days a week do you rest? How many hours a day do you work? See, how many days a hour? How many hours a day do you work? Va, con how much? How much, as you know, es por nombre no contable. Por ejemplo, money, el dinero, es no contable. Pero usted me puede decir, pero teacher, yo puedo contar un dólar, $2, $3. Yes, puede contar el dólar, pero no puede contar el dinero en sí. ¿Eso se me entiende? O sea, que del dinero hay una subdivisión que es dólares, colones, euros, libras, etc. Pero en sí el dinero, how much money, ¿sí? En general, how much money. How much money. Ok, el otro con time. How much time, ¿cuánto tiempo? No voy a decir how many times. Well, al menos que sea sobre, por ejemplo, en este caso, time. El time lo puedo utilizar con contables y no contables. Por ejemplo, si yo quiero preguntarle a Carla, ¿cuántas veces comes, por ejemplo? ¿Cuántas veces comes? How many times do you eat, por ejemplo? En este caso, sí es contable. Pero, por ejemplo, si yo le quiero preguntar, ¿cuánto tiempo tiene de estar trabajando en la empresa? How much time do you have working for that company? Mm-hmm. How much time? ¿Cuánto tiempo? How much time? ¿Ok? Aquí véanme. How much time do we have? La fórmula es bien sencilla para cómo escribir how much. Lo que necesitamos es lo siguiente, y eso lo vamos a trabajar en la página, y me pueden ayudar ahí, por favor. Vamos todos juntos a la página 17, page 17. Vamos a trabajar juntos estos ejercicios. Ok. ¿Cuál sería acá? Hagamos juntos el primero. Tengo money. ¿Sería how much or how many? ¿Cuál sería ahí? How much. Yes. How much. Good. How much. How much. Okay, there you go. Ya tenemos la primera. How much money is in the bank? Oh, puede ser vocabulario que ustedes necesiten en su empresa. How much money is in the bank? How much money is in the bank? Okay. Le voy a ayudar en la número dos, ¿ok? ¿Será how much o how many? How much. How much. How many. How many. Okay. Aquí how many? También tengan muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque el papel no lo puedo contar. Sí puedo contar una hoja de papel. Una hoja de papel sí la puedo contar, pero el papel en sí, no lo puedo contar. Entonces aquí, ¿cómo sería? How much o how many? How much. How much paper. Yes, how much paper. How much paper does a printer need? ¿Cuánto papel necesita una impresora? Usted dice, a lot, muchísimo, a lot, a lot. Bueno, ahora sí, en la número 3, ¿cómo sería la número 3? How many hours. 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 Ok. How many hours a day does he work? Ok, good. Vaya, vamos a ver. Definamos primero. ¿Information es contable o no contable? Information. Uncountable. What? Uncountable. Uncountable. Okay, uncountable.
O sea que no lo puedo contar. Por lo tanto, sería qué? Uncountable. Sería how much or how many? How much? How much? How much? How much? Okay, good. Days, contable o no contable? Countable. 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 Entonces sería. How many? How many? Good. Many. But employees. How many? How many? Okay. How many? How many employees does your company have? Si ustedes ven, la clave para hacer las oraciones con how many and how much es lo siguiente. Vale. Lo primero que necesito es ya sea how many, how much. Perfecto, ya está. Después lo que necesito es qué tipo de nombre voy a ocupar, ya sea contable o no contable. Por ende, si ocupo how much, voy a necesitar un nombre que no sea contable. Por ejemplo, how much water, how much money, how much, vamos a ver qué más, how much butter, how much sugar, etc. Luego que ya tengo el how much, el nombre, necesito el complemento. ¿Ok? Y eso es lo que necesitamos. Ahora bien, ahora vamos a trabajar en la actividad. Ahorita les digo. Ok, aquí está. Lo que necesito es que me escriban por lo menos el tiempo. Ok, sí. En grupos de 5, sí, vamos a hacer grupos de 5. Quiero que me escriban 5 oraciones en grupo. ¿Ok? 5 oraciones, ya sea con how many and how much. Por favor, mézclenla. En grupos de 5 creo que pueden pensar, ¿cómo podemos hacer qué 5 oraciones? ¿Ok? 5 oraciones con how many and how much. Ustedes dicen, 2 vamos a hacer con how many y 3 con how much. O ustedes deciden. ¿Ok? Así que vamos a trabajar en grupo ahorita. Puede ser que uno de ustedes lo anote y cuando le pide la opinión a su grupo, pues el que las anotó, pues ahí las hace. ¿Está claro? ¿O hay alguna consulta? ¿No? ¿Consulta? Vale. Perfecto. En grupos de 5 vamos a trabajar en este momento. Así que creo que entre más lo hacemos rápido. Son las 9:50. A las 9:55 vamos a regresar. ¿Ok? Vamos. How many cars? How many cars do you have? ¿Cuántos carros tienes? Cars. Quizás una pequeña recomendación. Dado que son 5 personas, piensen en qué tipo de preguntas ustedes podrían hacer en la empresa con how many and how much. ¿Ok? Sí. ¿Ok? Por ejemplo, el de carros está muy bien. Por ejemplo, si la empresa tiene carros que salen a distribuir, no sé. Por ejemplo, piensen en eso y denle, ¿ok? How many office? How many cars you have? Hola, hola. Sí, algo que se me olvidó agregarles es... ¿Cuántos años? Bueno, algo que se me olvidó decirles es, traten de buscar o pensar ejemplos que ustedes pueden utilizar en la empresa de ustedes. ¿Ok? How many and how much. Preguntas que puedan utilizar en sus empresas. ¿Ok? Ok, teacher. Ah, te dijo, ¿verdad? Yes. Hola, how hola. Much? Hola, buenas noches. How much money do you have? Una indicación extra que aquí se me olvidó, lo siento. Pero traten de pensar en oraciones que puedan utilizar en sus empresas. Por ejemplo, okay. Puede ser cuánto papel necesitamos, no sé, cuántas
oficinas tenemos o cuántos clientes tenemos, algo así, ¿ok? Traten de pensar qué tipo de preguntas ustedes pueden utilizar con how many en how much en su lugar de trabajo, ¿ok? Ok. Porque habíamos la how many dinero, creo. For your report. Para sí, su hasta... reporte. Ah, sí. In the report. Okay, yeah. Report. Pencil. Do you have how many computer? In the report. The report, okay. Llevamos tres. Sí. Faltan dos. How many computer? Hagamos una con how much. Ah, sí, ¿verdad? How much security? Ay. ¿Cuánta seguridad tienen? How much security? How much security? Ok, una consulta. Cuando hablan de security, ¿se refieren a cuán segura es la empresa o como guardias de seguridad? Guardias de seguridad. Ahí sería diferente entonces. How much? Porque si estoy hablando de seguridad de la gente, de la persona, entonces ahí no utilizaría how much. Ahí utilizaría, por ejemplo, how many security guards. Ajá, por eso. Pero si ustedes están hablando de... dejamos cuán segura es la empresa. Uh-huh. Así que ahí los dejo. Ok, solo era esa. Hay un pequeño feedback. Entonces sería... Oh, how much security... Much. ¿Está bien? ¿Cuáles serían entonces? Vaya, quiero ver. Según el chat... comenzó Emerson. Ajá. Sí. Perdón, comenzó José. No, la de Emerson. No, la de years. No. Emerson. Sí, Emerson. How many? How many years old you have? Uh-huh. Emerson comenzó preguntando, sí, con how many. Luego fue José Alexander con co-worker. Worker do you have? De allí escribió nuevamente Emerson y puso how much time you have. Esa es la pregunta de... ¿Cómo recibimos? Hola, ¿todos podría ser recibir? How many calls do you receive? Ok. ¿Cuál otra? Otra podría ser how many time... No, how many hours or qué palabra. Hours. Hours. How many hours? How many hours? Hours. Hours. ¿Sabe? Solo es esa palabra hours como, por ejemplo, nuestro, que decimos nuestro, our computer, our. Lo mismo que decimos our, nuestro. Solo quítale la H y es our, nuestro. Uh-huh. Hours. Sí, our. Uh-huh. Hours. Hours. Ok, 30 segundos y vamos a regresar, ok, porque ya son las 9:57. Ok. How many hours do you work? Do you... Okidoki, welcome back. Ok, comencemos con el grupo de Vladimir. Vamos, Vladimir, el grupo, no sé quién, who's going to share the sentences. Ok, the first sentence is, how much money do you earn? Mm-hmm. How much money do you earn? Uh-huh. Good, that's earn. A good example. Uh-huh.
Okay. The another, how many departments there are in your work? Okay. How many departments there are? Hmm. Is that a question or is that a sentence? Perdón. Excuse me. How many departments are there in your work? Uh-huh, good. How many departments are there? Are there mm-hmm. in your work. Mm-hmm. Another, how many calls do you receive in your work? Okay, good. Ahí estamos, ¿verdad? Vladimir? Yes. Okay, thank yes. you. Thank you so much. Thank you for your sentences. Okay, grupo de... ¿quién quiere? Mira, dibújame la mano, ven. Al grupo de Carla. Vamos a ver quién va a leer las oraciones. No sé, en el grupo de ella. La voy a leer yo, teacher. Ah, okay. How many years old you have? Give me a second, Carla. How many years old you have? How many years old you have? ¿Alguien me puede ayudar ahí, por favor? How many years old you have? ¿Alguien? Uh-huh. Recuerden, en inglés, en inglés yo no tengo. En inglés yo no tengo. Por ejemplo, yo no digo I have. Si yo tuviera 20 años, yo no digo I have 20 years old. Yo no digo I have. Digo I am, right? I am 20 years old. Comencemos por ahí. Entonces, en la oración aquella sería How many years old? Okay. Y aquí hay otra situación. Y es que cuando preguntamos los años, queremos preguntarle a alguien en inglés, ¿cuántos años tenés? Nosotros en español decimos, ¿cuántos años tienes? ¿Verdad? En español. En inglés no preguntamos how many years you have o how many years are you. Decimos, how old are you? How old are you? ¿Sí? How old are you? ¿Ok? Entonces, en esa oración, Carla, dejémoslo así. Pero esa oración nunca, no preguntamos nosotros como, por ejemplo, how many years. ¿Ok? Pero podemos cambiarla. Por ejemplo, podemos decir, how many years have you worked in your company? ¿Cuántos años has trabajado en la compañía? ¿Ok? Thank you, Carlos. Next question. How many co-workers do you have? Mm-hmm. How many co-workers do you have? Mm-hmm. Siguiente, how much money do you have? Mm-hmm. How much money do you have? Good. How much time do we have? Good. How many time? How much time how, do we have? Mm-hmm. How much time do I have to clean? Ah, okay, good. How much time do I have to clean? Good. Thank you, Carla. Thank you so much, el grupo que colaboró con ella. Vamos al siguiente grupo, creo que es el grupo de... ¿Quién es el otro grupo? ¿El último grupo? Vamos, porque llegamos contra el tiempo. Vamos, y con eso terminamos. ¿Quién es? Si no me dicen, aquí estamos. Uh-huh. Entre más rápido me lo dicen, más rápido nos vamos. Uh-huh. ¿Quién es el tercer grupo? Bueno, vamos a elegir entonces al grupo de... No puedo creer que Emerson no me diga nada, ni tampoco me diga nada Imelda, ni tampoco me diga nada José Alexander, ni tampoco me diga Emerson nada Carla. Emerson estaba conmigo. Carla Eugenia. Nosotros estamos con Carla. Oh. Ajá, yo se los acabo de decir. Entonces el grupo es... No puedo creer que el grupo de José Bernardo no me diga nada, ni tampoco el de Miguel Ángel, ni tampoco el de Eric Giovanni, ni tampoco el de Carlos Alberto, ni tampoco el de Jenny Gabriela Carpio. Así que, vamos. Por ellos estamos más tiempo, así que ya nos hubiéramos ido, pero como ellos no quieren decirlo, así que aquí estamos.
Que se queden ellos. Ah, muy bien, fíjese. Muy bien, los vamos a castigar a ellos. No, mentira. Vaya, el grupo tercero, por favor, díganme las 5 oraciones. Hay que darle apoyo moral. Vamos. Ok, voy a leer yo. How many cars do you have? Okay. How many offices are in your workplace? Okay. How many pencils do you need to write reports? Mm-hmm. How much security have your workplace? How much security do you have? Mm-hmm. How much electric power do your company have? Okay, how much electricity power? Okay, in this case, no diría have, sino que need, necesita. En vez de tener, diría necesita. How much electric power? Okay? All right, so thank you. Mañana vamos a continuar y vamos a repasar nuevamente el how many and how much. Acuérdense, ese fue el objetivo de la clase, saber cuándo utilizar how much y cuándo utilizar how many. Aprendimos que utilizamos how many con nombres contables y how much con nombres no contables. Okay, so thank you so much. Nos vamos tarde por el grupo de José Bernardo. Y los espero. Son mentiras. Ok, los veo el día de mañana. Me quedo con Miguel Ángel Tobar. Ok, have a wonderful night. Thank you so much. I will see you tomorrow. Ok, bye bye. Bye bye. Good night. Take care. Ok, bye bye. Bye bye. Good evening. Good night, everyone. Good night. Good night. Good night, Eric. Good night, Jacqueline. Ok, hello, Miguel. How are you today? Hello, teacher. Okay. How are you? I'm okay, Miguel. Thank you for asking. Okay, Miguel. ¿Cómo vamos con la plataforma, Miguel? La plataforma, bien. Bien, gracias. Creo que ya terminé la unidad 1. Wow, perfecto. Eso me parece maravilloso. Eso está muy bien. Okay, I don't know if you have any question, Miguel. Where do you work, Miguel? Where do you work? Mm-hmm. Where do you work? Or what do you do? What do you do? Coordino una unidad de deportes en una municipalidad. Ah, entonces usted es un coordinador, ¿verdad? Entonces usted me va a decir, ok, comencemos por ahí. Porque esa es parte del repaso. Ok, ahorita le muestro. Ok, perfecto, va. Cuando alguien, por ejemplo, le pregunta, ¿verdad? What do you do? Ajá, muy bien. Usted identifica la palabra y usted dice la pregunta. Usted dice, what do you do? So, I am a coordinator. Okay. I am a coordinator. ¿De qué? Sport. Okay. Entonces lo cambio para acá. Sería, I am a sport coordinator. Okay. Okay. Solamente usted me puede decir, well, I'm a coordinator in... ¿En qué deporte? ¿En cualquier deporte? ¿En todos los deportes? Mm-hmm. Ahorita sí. Okay. So I'm a coordinator in the sport field. Okay. En el ramo de deportes. Okay, good. Okay, tell me... what are some responsibilities que usted tiene donde trabaja? ¿Cuáles son algunas de las responsabilidades? My responsibility is write report. Ah, ok. ¿Cómo me diría entonces si yo le pregunto, ok, Miguel, tell me some daily activities that you do in your job? ¿Usted me diría? ¿Cómo me diría? Porque le pregunté, vea, ¿qué son unas actividades diarias que usted hace? Usted me dijo algo de reportes, ¿se acuerda? Uh-huh. Sí, elaborar reportes. Pero ¿cómo sería en inglés eso? Ajá. Uh-huh. I
Eso lo vimos ayer, así que ahorita estoy solamente medio retroalimentando, ¿verdad? Pero es que ayer no estuve. No, por eso le digo. Ajá, entonces usted me dice, yo escribo reportos, elaboro. ¿Cómo se dirá? Ajá. I read. Write. Uh-huh. I write. I write. Report. Ajá. About what? Acerca de... I write reports. A report de activities, activities de fútbol. Okay, about different activities. Okay, different activities. Y puede especificar basketball, soccer, volleyball, etc. Right? I write reports about different activities. ¿Qué otra actividad hace? ¿Qué parte de su trabajo? ¿Qué otra actividad hace? Actividades presupuestarias. Para, por ejemplo, presupuestarias para desarrollar actividades. Esto sí lo voy a pedir que lo considere, ¿verdad? I prepare the budget. Budget significa presupuesto. Budget. To develop activities. Usted prepara lo que es el presupuesto para el desarrollo de las actividades, ¿verdad? Así es. Ok, ahí está. I prepare the budget to develop activities. Y una más, otra actividad más que hace y con eso nos quedamos. Tenemos tres actividades que usted hace. Coordinación de transporte. Oh, I coordinate the transportation. Okay. Okay, I coordinate the transportation. Mm-hmm. ¿Tú para moverse o cómo, o para traer, visitar para recoger o cómo? Para visitar comunidades. Ah, ok. I coordinate the transportation to visit, ¿qué? Visit. To visit. Comunidades, cantones. Communities, ok. Aquí. I coordinate the transportation to visit community. How often do you do that? ¿Cuán frecuente hace eso? How often? Daily, weekly, monthly, once a year. Veces. Oh, veces se dice times. Three times the week. A week. Okay, ahí tenemos. Y eso lo vimos el día de ayer, pero igual, como usted dice que no estuvo, por eso le estoy dando el feedback acá, le estoy... digamos, ayudándole en esta parte. Vaya, ahí está, miren. Vamos a ver. Aquí está. Vaya. I coordinate the transportation to visit communities 3 times a week. Aquí pueden ir más, muchas veces más. Pueden ir, por ejemplo, 4 times, ¿sí? Pueden ir menos veces, 2 times a week. Ok. Si te, también puede decir aquí 2 times weekly. 2 times weekly. 2 veces semanalmente. O si solo va una vez. Semanalmente, correcto. Ayer el vocabulario que vimos fue el siguiente. El vocabulario que vimos fue ahorita le escribo acá. Fue daily, diariamente. Weekly, semanalmente. Monthly, mensualmente. Ese fue lo que vimos el día de ayer. Daily, weekly, monthly. Eso vimos ayer. El vocabulario de time expressions. Okay? Okay. All right. I don't know if you have another question. Y aquí le puedo ayudar ahorita. Si no, pues nos quedamos acá y mañana continuamos con la clase. Ok, por el momento, todo bien, teacher. Ok, thank you so much, Miguel. I hope to see you tomorrow in the class. See you tomorrow, teacher. Ok, see you tomorrow. Have a wonderful night, ok? Bye-bye, take care.